aprobaron en cabildo, acordaron concesionar el cambio de las luminarias a una empresa que va a hacer ese cambio de luminarias por un monto de 140 millones de pesos. Imagínense ustedes, por 140 millones de pesos, por 20 años. Como si no fuera suficiente la lápida de los 45 millones de pesos que nos dejaron las últimas dos administraciones priistas. ¿Sí? Quiero decirles que en los dos años en los cuales yo me conduje como presidente municipal, lo hice con honestidad, con responsabilidad, buscándole generar beneficios a los ciudadanos de Zacatepec. Pero este amigo, en menos de 60 días, acaba ya de mandar una convocatoria en el Diario Oficial para una licitación pública por el cambio de luminarias, ¿sí? Pero que además ni siquiera tienen el proyecto, que además ni siquiera saben los términos de ese convenio que están celebrando, ¿sí? Pero es un monto enorme, ¿sí? Que proporcionalmente representa 3 veces y media la deuda que contrajeron Gustavo Rebolledo y José Carmen Cabrera.